En Barcelona, velas, flores y mensajes escritos fueron parte de las muestras espontáneas de solidaridad de cientos de personas que llegaron hasta la vía en la que tuvo lugar el atentado. Ya a las 12 del mediodía comenzó el minuto de silencio y posteriormente se hizo sentir el grito «No tengo miedo», escena que se repitió en las principales ciudades españolas. En la Plaza de Cataluña se reunió una multitud que incluyó la presencia de autoridades locales, del rey Felipe VI, el presidente del gobierno Mariano Rajoy y líderes de la oposición. El ataque en Barcelona ocurrió pasada las 17, hora local, cuando una camioneta blanca arrolló a decenas de personas que paseaban por la Rambla. Horas después, un vehículo atropelló a varios civiles en Cambrils, a 120 kilómetros de la capital catalana, hecho que dio lugar a un tiroteo en el que fueron abatidos 5 terroristas. Rajoy dedicó palabras de duelo, recuerdo y solidaridad para las víctimas, pidió por la unidad nacional y llamó a derrotar al terrorismo. El lunes se reunirá el pacto antiterrorista del que forman parte la práctica totalidad de los partidos políticos españoles. Sin duda alguna, de lo que se trata es de transmitir una vez más un mensaje de unidad. Lo que nos hace más eficaz en la lucha contra el terrorismo, el primer presupuesto para conseguir nuestros objetivos, el básico, la liquidación del terrorismo, es que todas las fuerzas políticas estén unidas. Los principales dirigentes internacionales repudiaron el hecho y se solidarizaron con las víctimas. Pero un poco más lejos fue Donald Trump, quien pidió estudiar lo que hizo el general estadounidense Pershing. Pershing fue un militar que dirigió las tropas de Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial y, según se dice, capturó en Filipinas a 50 musulmanes, de los cuales mató a 49 con balas bañadas en sangre de cerdo, exonerando a uno de ellos para que le contase lo sucedido a los suyos. Volviendo a España, el brazo mediático de ISIS, AMAC, dijo que los atacantes son soldados del Estado Islámico, aunque no se atribuyó explícitamente los hechos. Luego de los atentados en grandes ciudades europeas como París, Londres o Berlín, Barcelona estaba en el punto de mira de los terroristas y así se lo había advertido la CIA a las autoridades catalanas. Las primeras hipótesis apuntan a que una célula extremista compuesta por al menos 8 personas llevó a cabo los 2 ataques, luego de frustrarse el plan inicial, un atentado con butano. Uruguay ya ha emitido dos comunicados, estamos en conocimiento de esto. Hay gente muy cercana a todos nosotros, de alguna manera, que nos ha informado sobre esto. No lo hemos visto en imágenes por televisión, porque no solemos prender la televisión en la oficina. Pero sabemos, estamos en conocimiento, uno repudiando el atentado naturalmente y otro constatando que no hay uruguayos heridos o lastimados, ni mucho menos muertos, en la lista trágica que hay en estos momentos, ¿no? Yo he tenido contacto directo con algunos uruguayos que estaban allá y que me han dicho que están bien y que no conocen tampoco ninguna víctima de nuestro país. No hay. Así que lamentamos enormemente estos métodos tan salvajes y violentos de expresar ideas que no hacen más que repudiadas, que no hacen más que ser repudiadas por el mundo entero.